En 1970 se reunieron en Alcañiz todos los pueblos y se fundó la Ruta del Tambor y del Bombo, que engloba 9 pueblos. Esta es la idea original que dio pie a la fundación de esta asociación y el ijarano Mariano Laborda, gracias a su precursor. El 5 de septiembre de 1970 se reúne en Alcañiz la primera junta coordinadora con la participación de Andorra, Híjar, Calanda y Alcañiz. El 14 de septiembre del mismo año se aprobaban los estatutos de la entonces denominada Semana Santa en el Bajo Aragón, Ruta de Tambor y Bombo. Desde su constitución se admitía la posibilidad de que otras localidades de la zona se integrasen en la ruta y así se fueron integrando sucesivamente San Pedro de Calanda, la Puebla de Híjar, Urrea de Baén, Alcoriza y Albalate del Arzobispo,